El senador por Nayarit, Gerardo Montenegro Ibarra, reprobó los hechos ocurridos en las fiestas patrias en el estado de Michoacán, mismos que dijo no se deben de considerar como hechos que ocurren lejos de nosotros, sino más bien es un hecho que trastoca la tranquilidad de los mexicanos. Por ello expresó, dichos actos deben de llamar a la preocupación de todos y hacer un llamado a la unión de los mexicanos para acabar con este tipo de actos criminales, que comentó, no cuentan con otro calificativo. Nayarit, por fortuna hemos tenido la eficacia de un gobierno que ha atendido el tema de la seguridad con mucha atención, pero yo creo que debemos de trabajar muy fuerte para impedir, para evitar circunstancias como la que ocurrieron en Michoacán. Yo creo que en Nayarit seguimos viviendo, por fortuna, con tranquilidad, con armonía, hay una plena condición de gobernabilidad y esto obedece al buen trabajo que está haciendo el gobierno. Montenegro Ibarra mencionó que los casos de enfrentamientos que se han suscitado entre policías y criminales en el estado no son exclusivos de Nayarit, debido a que en todo México se ha presentado tal situación, y por ello insistió en que debemos de confiar en el trabajo que realiza el gobierno y sus diferentes niveles. Por otra parte, en lo que respecta a los cambios de administraciones municipales en el estado, comentó que desde las cámaras federales contribuirán con el diseño de políticas de ingresos y gastos. Que le den más recursos a Tepic. Podemos contribuir también en el acercamiento con autoridades federales, con dependencias del gobierno federal, para facilitar la gestión de las autoridades municipales. Nosotros nos pondremos al servicio de las autoridades de Tepic para contribuir desde nuestro campo en lo que podamos.